Calle Ciega es una banda juvenil venezolana que comenzó sus orígenes en 1995 cantando canciones basadas en el tecno merengue, pero a medida que avanzaban los años, las diferentes encarnaciones del grupo se alejaron del merengue para inclinarse más hacia el sonido urbano. En este video vamos a hablar sobre los integrantes de Calle Ciega Segunda Generación, que estuvo integrada por Jesús Alberto Miranda Pérez, Kent Perry James, Luis Fernando Romero, Miguel Ignacio Mendoza y Emilio Vizcaíno. Para muchos, esta generación fue la que marcó un antes y un después de la agrupación, y la que aún su música genera nostalgia de aquella bonita época que se vivió en Venezuela. Jesús Alberto Miranda, Chino, nació en La Guaira el 15 de noviembre de 1984. Formó parte de la agrupación Calle Ciega desde el 2004 hasta el 2006, después se separaría de la agrupación junto a Miguel Mendoza para crear el dúo Chino y Nacho. Actualmente, Chino Miranda sigue en proceso de recuperación tras la encefalitis y la neuropatía periférica que sufrió como secuelas del COVID-19 que contrajo en 2020. Kent Perry James nació el 14 de julio de 1983 en San Cristóbal, estado Táchira. Antes de estar en Calle Ciega, estuvo en el reality show de Venevisión, Generación S. Formó parte del dúo Kent y Tony desde el 2011 hasta el 2016. Actualmente se dedica a la música como solista y se encuentra activo en la plataforma de YouTube con más de 100.000 suscriptores. Luis Fernando Antonio Romero, Luifer, nació el 6 de mayo de 1982 en Caracas. Perteneció a la agrupación Calle Ciega desde el 2003 hasta el 2006. En el 2011, crearía la agrupación Los Cadillacs junto a su ex compañero de Calle Ciega, Emilio Vizcaíno. Actualmente la agrupación se encuentra activa y puedes escuchar su contenido en las plataformas de Spotify y YouTube. Acá. Escúcheme bien, porque decíamos fuera del aire algo muy cierto. Hay gente en estas nuevas generaciones, en estas nuevas camadas que no saben la trayectoria de estos dos panas que tienen más de 20 años cantando, metiéndole durísimo. Miguel Ignacio Mendoza Donati nació en Las Lecherías, estado Anzoátegui, el 22 de agosto de 1983. Formó parte de Calle Ciega desde el 2003 hasta el 2006. En el 2007, formaría la agrupación Chino y Nacho junto a su ex compañero de Calle Ciega, Jesús Alberto Miranda. En marzo de 2017, Chino y Nacho anunciaron que se tomarían un descanso como dúo. En la actualidad, Nacho se desempeña como solista y es uno de los cantantes más exitosos de Venezuela. Emilio Vizcaíno nació el 13 de diciembre de 1985 en Caracas. Perteneció a la agrupación Calle Ciega desde el 2003 hasta el 2006. En el 2011, se uniría junto a su ex compañero, Luis Fernando, para crear la agrupación Los Cadillacs. Actualmente, la agrupación se encuentra activa y Emilio, aparte de hacer música, su otra pasión es criar caballos de carrera. Espero que este video les haya gustado, lo hice con mucho cariño para todos ustedes. No olvides de suscribirte y dejarme un pulgar arriba. Soy Sabelotodo TV y nos vemos en un próximo video.